brindar una serie de acciones que hemos llevado adelante en estos últimos días. Algunas ya han quedado tal vez perimidas luego de lo que escuchamos ya ayer por el anuncio que brindó el presidente de la Nación. Algunas de las acciones que llevamos adelante, el miércoles 11 de marzo, hemos suspendido ante todas estas cuestiones que estamos viviendo y escuchando una serie de eventos que teníamos programados desde el municipio, entre ellos el té de las mujeres San Carlina, las dos charlas que iba a brindar en nuestra ciudad el psicólogo Alejandro Schuchman. Se han postergado la apertura de inscripciones a los cursos y talleres que se iban a llevar adelante en el Centro Cultural, en el Campus Universitario Municipal y en el Punto Digital. El domingo 15 dictamos el decreto 011/20, en el cual nos adheríamos a las medidas que fueron establecidas por el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia. Hemos otorgado, en cuanto a lo que respecta al personal municipal, la licencia extraordinaria a los mayores de 60 años y al personal que está en riesgo. Hemos tomado medidas en todas las dependencias públicas en cuanto a la atención que se brinda en cada una de los ámbitos del municipio. Como bien decía el doctor, hemos convocado a sesión permanente y estamos en contacto de esa manera a la Junta Municipal de Protección Civil. Para quien no sabe, la Junta Municipal de Protección Civil se creó y bueno, está conformada por el intendente municipal, quien es el presidente, el presidente del Consejo Municipal es secretario, y luego están también dentro de la Junta distintos funcionarios del municipio, el director del SANCO, policía, comando radioeléctrico, bomberos, EPE, agua potable, las iglesias de nuestra ciudad, entre otras personas. Allí se establecieron y estamos coordinando las medidas que estamos llevando adelante según los protocolos que estamos recibiendo por la provincia y también desde la Nación. Todas las acciones que hemos llevado adelante las hemos comunicado y están anoticiado esto la red de instituciones sancarlinas, todas las instituciones que conformamos la red están anoticiado de esto. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde automáticamente cada información que tenemos, cada acción que llevamos adelante la estamos informando de esa manera para que todos se enteren y de esa manera también la puedan replicar con su grupo más íntimo y con el resto de las personas. También hemos dispuesto la no habilitación de fiestas, de eventos y de reuniones para evitar justamente la aglomeración de gente. Hemos tenido comunicación directa con los bares y los comedores de nuestra ciudad sobre medidas de higiene y también siempre procurando y sugiriendo la aglomeración de gente. Tuvimos comunicación directa con los jardines maternales de nuestra ciudad, al igual que el asilo de los adultos mayores, gimnasios y todo tipo de lugares que sabemos que tenía gran concurrencia de público. En la mayoría de los casos hemos tenido una buena recepción por parte de ellos y la mayoría ha cerrado automáticamente, más allá de lo que está dispuesto en este momento. También tuvimos contacto directo con todas las empresas privadas de nuestra ciudad, en donde estuvimos charlando de manera telefónica con los responsables de cada una de ellas y bueno, planteando nuestra preocupación, poniéndonos obviamente a disposición y charlando un poco qué acciones estaban llevando adelante cada una de ellas, atento a esta situación. Sabemos que hay muchas empresas en San Carlos que reciben gente de afuera o viajantes o mismos empleados de las empresas están en el exterior, que han vuelto en estos días. Bueno, están todas cumpliendo con el protocolo establecido para estos casos. Hemos, a su vez de hablar con las empresas, hemos charlado con los supermercados, con los comercios, con las casas de comida, para que todos traten de adaptarse a esta situación y bueno, tratar de brindar los servicios a través de, por ejemplo, las casas de comida, los bares, que sea el servicio de delivery, no amontonar la gente en esos lugares. Hemos dictaminado el cierre de los baños públicos del Paseo Parque de la ciudad. Creemos que también es una acción importante para evitar que la gente tal vez concurra a ese espacio. Se ha instruido a los operadores del centro de monitoreo y a los inspectores municipales que atento a que se detecte alguna aglomeración de personas o grupo de personas en los distintos espacios públicos, plazas,
parque o en la misma vía pública, que avise al comando radioeléctrico, pero no solamente lo deben hacer los inspectores o los vigiladores, los operadores del centro de monitoreo, sino todos los que estamos aquí tenemos que denunciar esas cuestiones, porque justamente es muy importante el tema de la prevención y la no circulación. Escuchamos siempre decir que la no circulación de las personas va a permitir que no circule el virus, y eso es lo que estamos buscando a lograr. Hemos cerrado el centro de emisión de licencias de conducir, donde sabemos que es un lugar que juntaba mucha gente en consonancia a lo que estaba establecido con la prórroga del vencimiento por 60 días de las licencias que estaban desde el 15 de marzo hasta el 1 de abril. Permanentemente ustedes como medio de difusión están recibiendo todas las acciones que estamos llevando adelante desde la Junta, desde el municipio, cada uno de los que estamos involucrados en esto, para que la gente tome conciencia de todos los protocolos de medidas de seguridad y de prevención, sobre todo que debemos llevar adelante para evitar el contagio. Y volvemos a recalcar, hay una línea gratuita de denuncia, 101. Tenemos que tomar conciencia que esto es complicado. Ayer, escuchando al presidente de la Nación, me quedó una frase que dijo que Dios nos dio una oportunidad grande, que es el tiempo. Tenemos ejemplos del otro lado del mundo que vimos que tal vez las medidas que se han tomado en este caso demoraron un poco más y bueno, los efectos y se están viendo a la vista. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de no cometer esos mismos errores, por eso recalcamos, insistimos en que el aislamiento obligatorio, la cuarentena que fue establecida, hay que respetarla, hay que salir lo justo y necesario. También hemos solicitado, y hoy fue anuncio, a las 4 agencias de viajes de nuestra ciudad que nos brinden un detalle de las personas que han vuelto del exterior de estos últimos días o los que están todavía en el exterior y deben volver, para ponerlos en conocimiento con la policía y obviamente también con el hospital, para que se hagan los protocolos establecidos en este caso, el aislamiento, y bueno, no solamente de ellos, sino todo del grupo que lo rodea o con a quien han estado en contacto. También acordamos en el día de ayer con el Hotel Sensi, con el Casa Bonita Par, que puedan funcionar, Dios quiera que no suceda, como lugares de aislamiento ante algún caso o algún posible caso que podamos tener aquí en nuestra ciudad, para que se continúe con el protocolo establecido. De esa manera evitamos que ocupemos plazas, las pocas plazas que tenemos tanto en el hospital como en el sanatorio, para que sean lugares que puedan quedar para otro tipo de emergencia o otro tipo de situaciones. La verdad que hay que recalcar, hemos recibido la respuesta positiva de inmediato, donde se han puesto a disposición, y bueno, en la charla fue que estamos previniendo en caso de que suceda algo, ojalá que no tengamos que utilizar ninguno de estos dos lugares para aislar a alguna de las personas que esté infectada o que sea un posible caso. Siempre decimos que el trabajo coordinado es muy importante, y mucho más en estas acciones o en estas situaciones, por decirlo de alguna manera. En el día de ayer hemos colaborado entregando aquí al hospital unos mamelucos de seguridad para que los tengan quienes deben realizar algún examen ante alguna situación o ante algún caso. Obviamente esas son acciones que sin duda redundan en beneficio de todo, y bueno, creemos que el trabajo en conjunto siempre es muy importante. El lunes pasado hemos adquirido una pistola láser de detector de temperatura, el cual estamos esperando que llegue lo antes posible. También ahora, con esto de la cuarentena obligatoria, estamos con problemas de transporte, no sabemos cuándo llegará. Obviamente que trate de llegar lo antes posible, y la misma va a ser puesta a disposición del hospital para ser utilizado en los lugares o ante las situaciones que así lo requieran. Obviamente para eso se hizo. Por último, también aclararle a la comunidad que vamos a procurar desde el municipio seguir prestando los servicios básicos esenciales. Eso sabemos que es algo que está permitido. Vamos a seguir llevando adelante, si Dios quiere, la recolección de residuos domiciliarios, la recolección diferenciada de residuos, el desplazamiento de los distintos espacios públicos, el servicio de riego. Todas esas cuestiones que hacen al cuidado de la salud y a evitar que haya
basura o mugre en los distintos lugares de la vía pública, lo vamos a seguir llevando adelante, y eso es algo que queremos recalcar, es la predisposición y siempre el estar ahí atento de los empleados municipales. Sin duda que ellos son los artífices de que se puedan llevar adelante todos esos servicios, así que queremos agradecer puntualmente esas acciones, porque ninguno de ellos se opuso y están permanentemente acercándonos a las inquietudes, que ante cualquier cosa que lo llamemos, en el momento que sea, así que eso es algo que recalcamos y agradecemos, y como dije, procuraremos seguir llevando adelante todos esos servicios. Y como bien decía, debemos cumplir todos lo que nos están pidiendo, cuidarnos, responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Hondar más de las cuestiones que uno está viendo permanentemente en las redes sociales es seguir insistiendo y seguir hablando lo mismo. Me parece que Tito y junto con el grupo de médicos van a poder brindar algunos detalles que tal vez sean más importantes los que podemos dar nosotros. De nuestra parte queríamos brindar este pantallazo para saber cómo se está trabajando desde la Junta Municipal de Protección Civil y también algunas acciones que estamos llevando desde el municipio, así que bueno, yo les agradezco la presencia de ustedes, porque sin duda que esto es fundamental para que todas estas acciones se puedan difundir y que verdaderamente tomemos conciencia, porque uno recibe, y creo que a todos nos ha pasado, algún mensaje que veo a tal que está haciendo tal cosa, o veo gente que está haciendo esto que no tendría por qué hacerlo. Bueno, denunciar es importante ante estas situaciones, o sea, tenemos que tomar conciencia que estamos haciendo y pues, que el aislamiento debe ser obligatorio y salir lo justo y necesario para realizar las acciones que sean necesarias. Hay lugares que no pueden cerrar porque son obvios que deben permanecer abiertos, pero bueno, aquellos que están obligados a quedarse en casa, que lo hagan y que salgan lo justo y necesario. Esa es una forma, sin duda, de la más importante que tenemos de prevención. La frase está hecha: si la gente no circula, el virus tampoco, y eso sin duda es lo que buscamos.